Con un aspecto más dinámico y deportivo, el nuevo Skoda Enyaq Sportline iV 2021 tiene todo lo que los aficionados a las altas prestaciones con una conducción emocionante desean. Una gran cantidad de características de diseño en negro brillante identifican esta última variante Enyaq iV como un típico Skoda Sportline a primera vista. El borde de la llamativa parrilla Skoda cuenta con un acabado negro brillante, al igual que los adornos en forma de C de las cortinas de aire. Esto contrasta muy bien con el faldón delantero del color de la carrocería de diseño dinámico, que cuenta con una gran entrada de aire central con malla de nido de abeja y un borde de spoiler. Viene con faros Matrix LED de serie. Cada módulo de luz de carretera Matrix cuenta con 24 LED, que se pueden controlar individualmente y permiten al conductor tener la luz de carretera encendida en todo momento, sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera. Las llantas de aleación Vega de 20 pulgadas tienen un acabado antracita, mientras que las de aleación Vetria de 21 pulgadas son negras. Los neumáticos utilizan tecnología de autosellado. Los daños menores en la banda de rodadura, como los causados por un clavo fino, un trozo de vidrio roto o una piedra afilada, se sellan automáticamente, por lo que no es necesario cambiar el neumático de inmediato. Las ventanas laterales traseras tintadas Sunset enfatizan aún más el aspecto deportivo del SUV y también garantizan que el interior se mantenga fresco en verano. El vidrio laminado de las ventanas laterales acústicas en la parte delantera y trasera reduce el nivel de ruido en el vehículo. Hay toques de acabado en negro brillante en los espejos retrovisores, los marcos de las ventanas y los rieles del techo, así como en el difusor en el faldón trasero específico del modelo, que es del mismo color de la carrocería que los umbrales laterales. La gama de equipamiento estándar también incluye un sistema de limpieza de faros y luces traseras completamente LED. Estos cuentan con un diseño cristalino e indicadores dinámicos. El nombre del modelo y Skoda en letras de imprenta en el portón trasero también son de color negro junto al spoiler de techo. En el interior, la tapicería negra y las tiras decorativas con aspecto de carbono caracterizan el habitáculo. La selección de diseño Sportline incluye asientos deportivos negros con reposacabezas integrados para un soporte lateral óptimo en cualquier situación de conducción. Los asientos están tapizados en microfibra y cuero suedia y cuentan con ribetes grises. El tablero está tapizado con una tela estilo cuero negro. El revestimiento del techo también es negro. Las tiras decorativas en el salpicadero y en los embellecedores de las puertas tienen un acabado efecto carbono. La moldura que rodea el selector de conducción en la consola central es negra, al igual que el botón del freno de mano eléctrico. El volante deportivo multifunción de 3 radios cuenta con el último estilo Skoda, con el aro del volante calefactable tapizado en cuero que presenta costuras grises en contraste. La pantalla de visualización frontal opcional complementa la pantalla estándar de 5,3 pulgadas del Digital Cockpit, lo que convierte al Enyaq iV en el primer Skoda en ofrecer realidad aumentada. Más arriba en el parabrisas a corta distancia y vista inmediata del conductor hay una zona de proyección. Aquí los símbolos más grandes como las flechas direccionales del sistema de navegación se muestran y se proyectan virtualmente en la carretera. El encendido se conecta simplemente presionando el botón de inicio o aplicando los frenos, gracias al sistema de entrada sin llave del vehículo Casey. Al salir del vehículo el encendido se apaga automáticamente.
La nueva variante Sportline se ofrece en tres niveles de rendimiento: Sportline IV60 con una potencia de 132 kW, Sportline IV80 con 150 kW, ambos con tracción trasera. La versión Sportline IV80X de tracción total está equipada con dos motores eléctricos que generan una potencia combinada de 195 kW. Gracias a su segundo motor eléctrico en el eje delantero, transmite potencia a la carretera a través de la tracción total. Los dos motores tienen una potencia combinada de 195 kW, ofreciendo un par máximo de 425 Nm. El 80X está impulsado principalmente por un motor síncrono de imanes permanentes PSM en el eje trasero, que ofrece una potencia de 150 kW, un par máximo de 310 Nm y una velocidad máxima de funcionamiento de 16.000 revoluciones por minuto. Funciona con una batería de 82 kWh y puede cubrir más de 500 km en ciclo WLTP. Su velocidad máxima es de 160 km por hora. Cuando se aplican los frenos, se emplea su sistema de recuperación de energía de frenado altamente eficaz para reducir la velocidad. El motor eléctrico actúa como generador, lo que hace que el frenado sea más eficiente al tiempo que aumenta la autonomía del vehículo. La nueva variante viene con un chasis deportivo de serie, que cuenta con resortes y amortiguadores específicos para el modelo, y se ha rebajado 15 mm en la parte delantera y 10 mm en la trasera. La dirección progresiva, otra característica estándar, también permite un manejo más deportivo. El primer SUV totalmente eléctrico de Skoda es uno de los vehículos más seguros de su segmento. En las pruebas Euro NCAP se le otorgó la calificación más alta posible de 5 estrellas. Puede equiparse con avanzados sistemas de asistencia y seguridad de última generación de la marca, como el Travel Assist, que proporciona soporte activo para la dirección longitudinal y lateral, e incluye el control de crucero adaptativo ACC, el asistente de carril adaptativo, incluido el reconocimiento de obras en la carretera, el asistente de atasco y el asistente de emergencia. El nuevo Skoda Enyaq Sportline iV 2021, en su variante intermedia 80, está disponible en España a un precio que parte de unos 49.300 euros.